Este sábado, a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, arribó a nuestra ciudad San Lorenzo el fiscal general de la Nación, el señor Galo Chiriboga, donde se reunió con las principales autoridades de nuestro cantón. Y se trataron asuntos que tienen que ver especialmente a la seguridad ciudadana. Poder trabajar con las autoridades locales sobre las situaciones de seguridad, el rol que tiene que jugar la fiscalía en esos patrones de crear mejores condiciones de seguridad en la zona. Y tratar algunos problemas específicos de la comunidad. El señor fiscal general de la Nación dijo que iba a comunicar al fiscal de Esmeraldas para que formule cargos en contra de las compraventas. El fiscal del caso va a formular cargos, me parece, en una semana más, y eso despejará la problemática jurídica que hay ahí. De igual manera, nos dijo el señor fiscal general de la Nación que hay problemas serios de seguridad en San Lorenzo y que iba a dialogar con las autoridades y a tomar cartas en el asunto. La presencia mía aquí obedece justamente a esa situación de inseguridad, pero la seguridad también es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del gobierno local, pero también los ciudadanos tenemos que cooperar con la seguridad. Debemos tener mejores condiciones de convivencia ciudadana, pacificar. Ojalá podamos desde la ciudadanía hacer todo un proceso de entrega de armas que están operando aquí, ojalá que lo puedan hacer en forma voluntaria. Les he propuesto que trabajemos en una campaña de devolución de armas a cambio de algún premio que se pueda otorgar. También les he pedido a los fiscales y a los policías que cuando detengan a una persona portando sin autorización armas, tienen que procesarlo de acuerdo con la ley. Me llevo una idea bastante clara de los problemas que tenemos. Y desde el punto de vista de la Fiscalía vamos a cooperar en resolver algunos de ellos.